Muy buenas tardes a todos los gestores y gestoras de tecnologías de información de la universidad que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su interés en participar en esta actividad que se desarrolla gracias justamente a la iniciativa de ustedes al externar sus necesidades en capacitación. El día de hoy vamos a conversar sobre GLPI y MVRS como aplicaciones para reserva de espacios. Y para compartirnos este tema nos acompañan los expositores Freiser Jiménez, que es gestor de tecnologías de información del Centro Centroamericano de Población, y Priscila Castro, que es la gestora de TI de la Facultad de Ingeniería. Les agradecemos, como siempre, mantener sus micrófonos apagados durante la sesión con el fin de mantener el orden. Si tienen alguna consulta, las pueden ir anotando en el chat o pueden utilizar la acción de levantar la mano y al final de las exposiciones vamos a abrir el espacio respectivo para las consultas. Sin más, le cedo la palabra a Freiser. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, ya como ya la compañera me introdujo, yo soy Freiser Jiménez y trabajo como gestor de tecnologías de la información en el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Quiero agradecerles a todos, a todas y todos por participar en esta charla y, por supuesto, brindar un especial agradecimiento al Centro de Informática por abrir este tipo de espacios. Considero que es muy importante para nuestra organización poder compartir conocimiento sobre todo aquello que nos impulse a desarrollar una mejor gobernanza de TI en cada una de las unidades donde colaboramos. Bueno, ahora voy a compartir la presentación. Yo les vengo a hablar un poco de GLPI como herramienta para la gestión de tecnologías de información. Esta es la agenda. Primero les voy a hablar un poco sobre las generalidades de este proyecto. Después voy a mencionar las características principales. Después les voy a hablar sobre la parte que nos interesa, ¿verdad? Que es la herramienta para reserva de espacios. Después les voy a mencionar cuáles son los requerimientos de instalación, particularmente para sistemas basados en GNU Linux. No me meto con la parte de Windows o otras plataformas. Y de último, les voy a hablar sobre la instalación. Más que todo, el qué hay que hacer. No me voy a meter con el cómo. Probablemente les muestre ahí algunos tutoriales, ¿verdad?, de cómo hacer la instalación, pero por encimita. De generalidades. ¿Qué es GLPI? Es un software libre de tipo ITSM, IT Service Management, de origen francés, desarrollado por la organización Indepnet. Sirve para gestionar los recursos informáticos y está fuertemente basado en ITIL en su versión 2. ITIL es un conjunto de buenas prácticas para apoyar todo lo que es gobernanza y administración de TI en las organizaciones. Está escrito en PHP y está liberado bajo la licencia de GNU GPL versión 2. ¿Qué significa GLPI? Es un acrónimo del francés que significa gestión libre del parque informático. Ahora me gustaría mostrarles un poco de la telemetría de este proyecto. Para contarles, cuando uno hace la instalación de GLPI, el instalador le pregunta a uno si uno quiere compartir datos de uso. Y digamos, mediante esos datos que se recopilan, se forman estas estadísticas. Acá podemos ver un hotmap, ¿verdad?, donde se ven como las instalaciones por países. Particularmente en nuestra región me llamó la atención que hay países por acá que ya sea que no utilizan el software o no han dado consentimiento para la recopilación de información. Después, por acá podemos ver los plugins que más se utilizan. Acá particularmente me llama la atención el Fusion Inventory. Eso es
es para hacer una automatización en el inventario. Digamos, usted instala un programa en los hosts, en los activos, ¿verdad? Que se conectan a la red, y esa aplicación se conecta automáticamente con GLPI, y ahí se genera automáticamente, o se agrega automáticamente en inventario. Y es muy útil porque usted por medio de eso puede realizar, digamos, y tiene como un inventario en tiempo real y bueno, y otras características ahí muy útiles. Sistemas operativos, acá vemos que el que reina es Linux. Después tenemos algunas instalaciones con Windows NT. Después acá me llama la atención que el servidor web que más se utiliza es Apache, sobre Nginx, que también es muy popular por estos días. Y también se pueden observar algunas instalaciones en IIS de Microsoft. Y acá en gestores de bases de datos vemos que el que reina es MySQL y después MariaDB. Acá podemos ver como los lenguajes, ¿verdad? Las instalaciones. Hay muchas en francés de Francia, portugués de Brasil y inglés de Reino Unido. Y eso se ve reflejado acá también, ¿verdad? Que en el hotmap, digamos que esas, estos puntos que están más oscuros son particularmente esos, ¿verdad? De esos lenguajes. De las características principales de este software, tenemos que, bueno, tiene una interfaz web responsiva, compatible con la mayoría de navegadores populares, como Firefox, Chrome, Safari, etc. Es multilingüe, multiusuario, multientidad o multiempresa. Esto quiere decir que si usted hace una instalación en una organización y esa organización tiene como dependencias o departamentos, usted puede, digamos, crearle una entidad a cada uno para que gestionen sus propios activos. Multisistema de autenticación, o sea, usted tiene una base de datos local, o se puede pegar a un LDAP o a un POP IMAP. Inventario de computadoras, periféricos, impresoras de red y cualquier componente asociado a través de una interfaz. Eso es lo que les decía antes, interfaz es como tarjeta de red. Con herramientas de inventario automático como Fusion Inventory o OCS Inventory. Esto es lo que les hablaba antes, que son como sistemas que permiten, le permiten a uno, digamos, como hacer tener un inventario automático a través de la red. Gestión de ciclo de vida de activos, gestión de licencias compatibles con util, gestión de información financiera y de garantías, órdenes de compra, garantía y extensión, gestión de contratos, contactos, documentos relacionados con activos de inventario, gestión de incidencias, solicitudes, problemas y cambios con notificación vía email. Permite hacer seguimiento e interacción por correo de las estas solicitudes. Esto es lo que se conoce como un service desk. Particularmente en la unidad en que yo trabajo, nosotros habíamos recurrido a este software precisamente para esto, para cubrir esa necesidad de un service desk. Notificaciones por correo electrónico para el navegador, por Ajax y Telegram personalizables. Esto es, digamos, que si usted genera como incidentes, por ejemplo, en el módulo de incidentes, en el módulo de services, todo, digamos, se notifica al correo electrónico. Esto para dar un mejor seguimiento a los tickets. También tiene preguntas frecuentes y una base de conocimiento. Y algo muy útil es que uno puede, digamos, como utilizar los artículos de la base de conocimiento como soluciones a tiquetes. Bueno, y a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Que distintos usuarios nos hacen
nos hacen la misma solicitud en diferentes tiempos. Entonces, uno tiene que estar diciendo lo mismo para cada tiquete. Entonces, esta parte funciona perfecto para eso. Reportes básicos y avanzados. También permite la creación de reportes personalizados mediante SQL y PHP. Esto es, por ejemplo, si usted tiene el inventario ahí, te permite como hacer el reporte. Casi todo es exportable en SVG, PDF, CSV y otros formatos. Interfaces avanzadas para técnicos y administradores e interfaz simplificada para usuarios finales y usuarios finales personalizables. Esto es muy útil porque usted a los usuarios les asigna un rol y cuando el usuario ingresa a la aplicación, pues va a haber una interfaz específica para él, ¿verdad? Entonces, es muy útil porque, por ejemplo, un usuario final, pues sí, no tiene la necesidad de ver módulos que solo utilizan como administradores. También tiene la reserva y préstamo de activos, y esta es la parte de que nos interesa hablar. Y algo súper importante también es que es extensible mediante plugins. O sea, usted puede agregarle funcionalidad al sistema por medio de plugins y que hacen terceros o la misma organización. Esta ya se me olvidó el nombre, perdón. InDepNet. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la herramienta para reserva de activos, que es un módulo que permite consultar y reservar activos. Esto es, activos me refiero, por ejemplo, a computadoras portátiles, proyectores multimedia, etc. Algo muy importante es que GLPI no tiene una herramienta o una función para reserva de espacios físicos como tal. Sin embargo, se puede agregar dicha funcionalidad con un plugin que se llama Room Management. Ahora me voy a meter al GLPI que tenemos en el CCP para mostrarles lo que hacemos ahí con esto. Yo no tengo instalada el plugin de Room Management. Lo que yo hago es que asigno, digamos, como un dispositivo a un espacio físico y ese dispositivo es lo que el usuario va a reservar. Entonces, nosotros en el CCP tenemos el entendido que si el usuario reserva el proyector del aula, el espacio físico es el aula, entonces pues obviamente entendemos que está reservando el aula. Entonces, esa herramienta, lo que es las reservaciones, se entra por acá, en herramientas, en el menú herramientas y después en ítem reservaciones. Y acá vemos los elementos, perdón, que son reservables. Por acá tenemos algunos espacios o unos dispositivos en espacios físicos y tenemos también una licencia de Zoom que ahí la compartimos entre todos los colaboradores del centro. Entonces, por ejemplo, si me meto acá, la interfaz te muestra como un calendario muy conveniente. Ahí usted puede ver, digamos, este activo en el tiempo, ¿verdad? Cuando está reservado y cuando está libre. Si usted lo quiere reservar, entonces simplemente agrega ahí en el día y acá usted puede poner como la duración de lo que va a reservar en el lugar o el dispositivo, si quiere repetirlo diariamente, semanalmente, mensualmente, y puede agregar un comentario.
Acá, digamos, usted puede cambiar como el día y la hora, ¿verdad? De inicio. Puede ser como a partir de las 8 de la mañana. Y le da añadir. Y ya ahí, digamos, aparece el elemento reservado. Ahora les voy a mostrar cuál sería, digamos, los pasos para hacer un espacio reservable. Como les digo, digamos, yo no tengo instalado el plugin de Room Management. Me hubiera encantado instalarlo y hacerles una mostrarles, digamos, cómo funciona, pero la verdad no me dio tiempo. Sin embargo, yo creo que no es así como estrictamente necesario. Como les digo, y nosotros nos la hemos jugado así y nos ha funcionado perfecto. Entonces, nos vamos a activos, dispositivos, y acá uno agrega un dispositivo. Por ahora le voy a poner dispositivo de prueba. Aquí las ubicaciones, uno puede agregarle como ubicaciones físicas al dispositivo, que ya nosotros acá tenemos como agregadas, ¿verdad? Entonces, acá voy a agregar ese dispositivo de prueba a una oficina que tenemos que se llama Creles. Y eso sería como para mostrarles eso, solo eso es necesario. O sea, no voy a llenar ninguno de las otras partes del formulario porque no es necesario. Ya ahí el dispositivo está agregado. Acá. Ahora, para que sea reservable, uno tiene que entrar al dispositivo y después irse acá a reservaciones, en este menú que está aquí a la par, y le tiene que dar en autorizar reservaciones. Y listo. Ya ahí, digamos, el dispositivo queda para reserva. Ahora me voy a reservaciones y ya aquí nos aparece el dispositivo de prueba que está en esta ubicación. Y ya ahí, digamos, podemos hacer la reserva respectiva. Entonces, eso sería por esa parte, ¿verdad? Como les digo, digamos, sería interesante ver cómo funciona este plugin, que si uno se va como a la página de ahí, digamos, se ve que lo crearon hace bastantes años y está haciendo o tiene soporte todavía porque el último cambio lo hicieron hace un mes. Entonces, y se ve que es prometedor el asunto. Ahora, los requerimientos de GLPI, un servidor web, Apache, Nginx, IIS. Un gestor de base de datos puede ser MariaDB en su versión 10.2 mayor o MySQL en su versión 5.7 mayor, PHP 7.4 o mayor, y acá tenemos algunas extensiones de PHP que son obligatorias: Doom, Curl, GD, INTL, libxml, MySQLi, zlib y algunas extensiones que son opcionales, ¿verdad? EXIF, LDAP, OpenSSL, ZIP y BZ2. En el caso de Ubuntu, por lo menos uno para agregarle extensiones a PHP, uno lo que hace es con apt-get install la versión de PHP que está utilizando, por ejemplo, PHP 7.4 guión y el nombre de la extensión y listo. Después y tenemos acá, ¿verdad? que tiene soporte para estos navegadores. Entonces se tienen que utilizar en teoría esos, pero por ejemplo los usuarios que tenemos en el CCP que utilizan Safari no han tenido ningún problema, por ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para la instalación en distribuciones GNU Linux, verdad?
No, aquí no hablo sobre Windows o otros sistemas operativos o otras plataformas. En Linux, bueno, uno lo que tiene que hacer primero es revisar el cumplimiento de los requerimientos, que más adelante les voy a decir dónde, bueno, que ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos? La parte de arriba. Más adelante les voy a decir dónde encontrar esa información. El segundo paso es que usted tiene que obtener el comprimido de GLPI y colocar descomprimir esos archivos y colocarlos en un directorio visible. A esto me refiero, es que en Linux ustedes saben que para que algo sea accesible a través de Internet tiene que estar en un directorio donde con los permisos necesarios, ¿verdad? O sea, usted se mete al Apache, por ejemplo, y dice, este directorio tiene permiso para que lo vean desde afuera. Y después, y obviamente, también poner los permisos necesarios. Después, el paso 3, configurar el Apache. El Apache usted tiene que agregar el virtualhost, los módulos, o sea, habilitar el module write o lo que haga falta. Y después se tiene que reiniciar el Apache. Después, configurar la base de datos. Usted tiene que crear la base y el usuario con el nombre y la contraseña, establecer la codificación UTF-8 y listo. Después, se va, ya una vez que la aplicación es visible de Internet, usted se mete al instalador web. Y ahí, digamos, el instalador le va guiando a usted en los pasos. Después, cuando ya se termina la instalación, tiene que uno que borrar el script de instalación, el install.php, que está en los archivos que usted descomprimió y agregó al directorio accesible de Internet. Después usted entra ya al backend con el usuario GLPI y contraseña GLPI, que son los que vienen por omisión. Obviamente, después de que usted logra entrar de una vez, lo que tiene que hacer es cambiar esto, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Y bueno, acá les iba a mostrar la documentación. Se puede, si usted se mete a la página del proyecto, así como glpi-project.org, pues no hay mucha información sobre instalación y etcétera. Entonces, lo que les recomiendo es que se metan al proyecto GLPI, pero en GitHub. Entonces, ahí van a llegar acá y ahí sí hay como más información que nos compete a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden obtener una documentación en PDF, que es esta. Acá, que ahí viene súper completo. O también la documentación en HTML. Me parece que también está traducida a español. No está traducida al español, lamentablemente. Vamos a tener que lidiar con inglés. Acá podemos ver, por ejemplo, un demo, por si quieren ahí probar la aplicación antes de instalarla. Para ver más o menos algunos tutoriales de instalación, pues uno se mete ahí a googlear, ¿verdad? ¿Cómo instalar GLPI en Ubuntu 20.04 LTS o CentOS o lo que utilicen? Sí les recomiendo que, digamos, que no sigan así como todos los pasos a ciegas, porque, perdón, ustedes saben que en Internet cualquier persona puede subir información, ¿verdad? Entonces, por razones de seguridad o por integridad de la máquina donde ustedes están intentando hacer esto, no es recomendable. Por ejemplo, no se van a poner a hacer una instalación con
con un tutorial de internet en un servidor en producción, por ejemplo. Obviamente, digamos, esto uno primero lo tiene que hacer en un ambiente de pruebas, etc. Y no seguir todo a ciegas, sino más o menos ir viendo lo que le van diciendo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, acá le dicen a uno que antes de empezar, pues, y actualice el sistema operativo, que instale el gestor de bases de datos MariaDB, que aquí están creando la base de datos, que aquí le dicen que instale el PHP con las dependencias, ¿verdad? Que le mencionan ahí uno que ocupa GLPI. Acá están obteniendo el comprimido y acá lo están descomprimiendo y lo agregan al directorio el bar WHTML, que generalmente es ahí donde por omisión, digamos, viene limpio desde el Apache. O sea, está como los permisos pertinentes. Si ustedes, digamos, lo quieren meter en otro lado, por ejemplo, en el directorio SRV o otro, digamos, y tienen que hacer la configuración respectiva desde apache.config o httpd.config si están en un derivado de Red Hat. Acá le dan los permisos necesarios y después de eso ya se pueden meter, digamos, al instalador por medio de la interfaz web, ¿verdad? Ahí uno pone como por ejemplo la interfaz, la dirección IP y se mete, digamos, al archivo de instalación. Si no hicieron bien si hicieron, digamos, como una configuración más decente en con el VirtualHost, pues entonces lo pueden acceder así bonito como soporte.nombredependencia.usr.c.cr, etc. O si lo están haciendo en un ambiente de pruebas, pues uno se mete le pone, digamos, como el URL desde el directorio en etc hostnames, que es como lo recomendable en ambientes de prueba. Entonces ahí siguen lo que el instalador, ¿verdad?, les va diciendo. Ponen ahí los datos necesarios que configuraron y listo. Es en realidad, digamos, que muy fácil. Y eso sería. Eso sería todo. Aquí tengo las referencias bibliográficas que, como les dije antes, todo lo agarré de acá, la página de GitHub. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Fraser. Si gusta, podemos aprovechar para contestar un par de consultas que tenemos en el chat de Mario Salazar. La primera es si viene con algún front-end donde cualquiera pueda ver las reservaciones. Sí, claro. Bueno, frontend como tal, digamos, no tengo la experiencia, pero la idea es que esto no lo vea así como todo el mundo, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, esto solo le compete, digamos, a los usuarios de la unidad, por ejemplo. Entonces, los usuarios que van a tener como un rol así de un rol mínimo, pues y pueden ver acá en reservaciones, ven la información necesaria, ¿verdad? O sea, como los ven el calendario y ahí los días en que están ocupados los dispositivos o el espacio.
Gracias, Fraser. Y la otra consulta también de don Mario es, ¿un usuario externo que no tenga usuario en el sistema puede hacer alguna solicitud? Uno puede configurar la aplicación para aceptar usuarios anónimos. Y bueno, y obviamente se le da como el rol así raso, ¿verdad? Para que no haga más de lo debido. Obviamente se le puede dar como este rol que se llama self-service, que como vemos acá, digamos como que solo tiene como una información o una interfaz muy, muy, muy escueta, ¿verdad? Que básicamente le permite como abrir un incidente, ver los tiquetes que él hizo, y también reservaciones y acceder a las preguntas frecuentes. Gracias. Y tenemos una consulta del recinto de Grecia sobre dónde se agregan los plugins y si permite exportar las reservaciones por fechas. Como les dije antes, la parte de los reportes es sumamente flexible. Usted los puede personalizar, digamos, a lo que necesite. Entonces, sí, sí se puede hacer lo que preguntan por ahí. Y la parte de plugins, creo que está acá. Obviamente con un rol de el más alto, ¿verdad? Que aquí le llaman superadmin. Usted se mete acá a configuración, plugins, y ahí los agrega. O sea, no es muy distinto a agregar un plugin como a un gestor de contenido, por ejemplo. O sea, es una tarea así como súper fácil, como algo típico como descomprima el plugin o súbalo comprimido y siga las indicaciones. Ok, perfecto. Entonces, hagamos como que uno puede ir ahí, agregar, tiene como una tienda en línea. Yo, por ejemplo, no, como le digo, no tengo ninguno instalado, porque digamos que así como está, sirve para las necesidades que tenemos en el centro. Sí. Ok, perfecto. ¿Y con respecto a la exportación de las reservaciones por fechas? Sí, como le digo, supuestamente los reportes uno como que los puede personalizar mucho. Digamos, actualmente nosotros en el CCP no hacemos esto, pero digamos uno por fecha, sí se puede. O sea, le soy sincero, digamos, como le digo, no tengo como mucha experiencia en eso, pero sí sé que viendo un poco la documentación por encima es muy, muy granular, digamos. Entonces, usted puede como adaptar el reporte a sus necesidades. Perfecto, muchísimas gracias, Fraser. Esas eran las consultas que teníamos. Ahora vamos a cederle la palabra a Priscila. Adelante, Priscila. Mucho gusto. Ahí que interrumpa. Nada más indicarles, ¿verdad?, que el GLPI es una herramienta bastante grande. Esta es un feature o una parte pequeñita del GLPI. Y si no se recomienda o no sería conveniente que lo utilicen para la gestión de etiquetes, en el sentido que se está buscando una herramienta de gestión de etiquetes para toda la universidad. Entonces, aquí dejar claro, ¿verdad?, que esta herramienta se va a utilizar para la gestión de esos espacios físicos y para que se pueda hacer el préstamo de salas. A nivel de Heldex, se va a hacer una herramienta que sea a nivel institucional que nos permite integrarnos a todos como gestores de TI a nivel de la universidad. Entonces, para que sepan que estamos trabajando en el Centro de Informática desde esa perspectiva. Entonces, nada más para dejar ahí esa observación. Perdón, Pris, ahora sí continúa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Castro. Yo soy la gestor de TI de la Facultad de Ingeniería. Les vengo a presentar lo que es el MRBS. Es un sistema libre para reservas de espacios. Específicamente es un sistema pequeño, solo para eso.
Yo les voy a presentar o les voy a enseñar cómo nosotros lo utilizamos en la facultad para que ustedes vean las limitaciones y también el alcance que tiene el sistema, para que en el caso que ustedes desean utilizarlo en sus unidades, también ya en la parte técnica, puedan pedir ayuda más específica, que con mucho gusto les podría ayudar. Les voy a enseñar el sistema. Bueno, esta es la página que tenemos en línea en la facultad. Aquí pueden entrar cualquier persona, realmente él está abierto, pero para poder hacer la reserva tienen que hacer un logueo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona para hacer reserva es loguearse. Él está ligado al LDAP institucional, entonces se pueden loguear solo personas con cuenta UCR, y además, en el caso de la facultad, nosotros decidimos que solo personas administrativos y profesores, los estudiantes no se pueden loguear, entonces sí tenemos esa diferenciación. Entonces, la persona lo que hace primero es ingresar con su usuario y contraseña institucional, le da entrar y ya después de eso ya puede hacer reservas. Si no se loguea, lo único que puede hacer es verlas, pero no crearlas. Entonces, digamos, un estudiante sí podría ver si un espacio está o no reservado, pero no las puede crear. Como mi usuario es administrador, que eso también se puede configurar, yo puedo ver más cosas que un usuario normal. Entonces, yo puedo ver si hay reservas pendientes, puedo crear salas, puedo crear informes, que eso lo podemos ver más adelante. Entonces, lo que son las reservas, el MRS agrupa las salas. Entonces, usted las puede agrupar, y en el caso de nosotros, específicamente las agrupamos por piso, porque nosotros tenemos un edificio de 5 pisos que es meramente de aulas. Entonces decidimos que sea la forma más fácil de agruparla. Tenemos los diferentes pisos. Cuando usted escoge el piso, puede ver aquí las aulas de cada piso. Por ejemplo, digamos, en el piso 2 tenemos la 201, 202, gráfica. También tenemos una agrupación de audiovisuales, que son espacios que se dan para tesis, para exposición de tesis. Entonces, también aquí podemos ver que tenemos dos espacios de audiovisuales, bueno, 3 espacios de audiovisuales. Mini auditorios, que es otro espacio más grande para reuniones de mayor gente. Y también nosotros prestamos un espacio que es la pizarra de luz, que es un lugar donde los profesores pueden hacer sus clases virtuales. Entonces, todos esos espacios las tenemos como agrupaciones. Y ya después la persona puede escoger en el calendario la fecha y la hora en que va a hacer su reserva. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 de prueba. Entonces, por ejemplo, la persona quiere pedir audiovisuales 2. Entonces, digamos, en la fecha que es. Y va a entrar a un formulario. Este formulario es adaptable. O sea, el MRS lo permite a usted crearle partes. Nosotros lo creamos específicamente para la facultad. Entonces, a lo que le pedimos nosotros al usuario es las siglas del curso, la descripción. Esto sí lo tiene por default, que es el comienzo, el final. Pueden pedir el lugar en un día completo. Y todos estos espacios de aquí también son adaptables. Esto nosotros lo creamos realmente a las necesidades. Uno de los en contra que tiene el MRS es que, por ejemplo, este formulario está para todas las agrupaciones. Entonces, nosotros tenemos campos que son solo para cuando usted reserva un laboratorio. Ahorita no tenemos activados los laboratorios por lo de la pandemia, pero también los laboratorios de cómputo se prestan por medio de este sistema. Entonces, digamos, por ejemplo, este espacio de aquí específicamente dice que son solo para laboratorios de cómputo y entonces no son campos obligatorios, pero los demás campos sí son obligatorios. Comunidades académicas, el teléfono, la cantidad de estudiantes. Igual la cantidad de estudiantes la persona lo puede ver cuando hace la reserva, pero nosotros le pedimos al profesor que nos diga cuántos estudiantes, porque a veces ellos reservan y no saben, o sea, ni siquiera se fijaron. Entonces nosotros revisamos las reservas. Cuando rellena todo el formulario, también tenemos repetición, o sea, usted puede pedir una misma aula todos los días a una misma hora, ya sea semanal, diaria, mensual, anual. También se puede hacer repeticiones, y después de eso usted hace guarda de la reserva, y esta reserva queda pendiente. Entonces les voy a enseñar una reserva pendiente, queda de este colorcito. Yo, si hago una reserva ahorita, como soy administradora, me queda de una vez fija, entonces por eso no la hago. Pero cuando un usuario, que en este caso fue un asistente que me ayudó,
creó su reserva, ahí queda pendiente y yo como administradora puedo decirle si la apruebo, la rechazo o le pido más información a la persona. ¿Qué hace esto? Enviar un correo diciéndole a la persona, mira, necesito más información para poderte aceptar o no aceptar la reserva. También la puedo editar, le puedo cambiar los espacios, la puedo editar, la puedo borrar, la puedo copiar y la puedo exportar la reserva. También aquí en esta parte aquí puedo ver todas las reservas pendientes, que en este caso tenemos solo esta de aquí. Las puedo aceptar, rechazar o dar más información de igual forma. Cuando hace alguien una reserva, al administrador le llega un correo. Entonces vamos a ver la parte administrativa. Esa es la parte de reservas que realmente es bastante sencilla al nivel de usuario. Ya a nivel de configuración un poquito más profundo tenemos que por medio de aquí podemos crear las agrupaciones, las podemos modificar. Entonces, en una agrupación le piden a uno bastante información. Se puede decir cuándo comienza, cuándo comienzan, cuánto tiempo van a durar. En el caso de nosotros, solo les permitimos periodos máximos de 4 horas. Toda esa parte es configurable en la parte de lo que son las agrupaciones. Luego, le podemos agregar más abajo las salas. Puedo agregar una sala más. Entonces, en la agrupación de audiovisuales, usted le agrega aquí una sala más. Lo que le pide es nombre, descripción, la cantidad de personas y el correo electrónico del administrador de la sala. Entonces, si usted pone un correo aquí, le va a llegar, cuando llega, hace una reserva, le va a llegar a esa persona y el de aquí, bueno, este es el mismo de aquí. Entonces, digamos, cada sala puede tener una misma persona que esté pendiente de aceptar o no la reserva. Es el caso de la facultad. También nosotros lo hacemos así porque el edificio de aulas de nosotros también lo presta registro. Entonces ahí viene uno de los inconvenientes que tenemos con el sistema. Al prestarlo registro puede ser que la persona haga la reserva y registro la prestó. Entonces nosotros tenemos que llamar a registro, preguntar que si está libre el aula y si está libre el aula, aceptamos la reserva. Si no está libre el aula, le cambiamos la reserva al profesor por algún otro, le buscamos un espacio. Igual, cada vez que hace un cambio, el sistema manda un correo de que se le cambió la reserva. Siempre por correo se comunica cuando se hace cambio, cuando se acepta o cuando se anulan las reservas. Entonces, si ustedes tienen una sala interna, como en el caso de nosotros, los audiovisuales, que no los presta el registro, se podría hacer de que la persona de una vez haga la reserva y se apruebe de una vez, no necesariamente uno tiene que estar aprobando. Y la otra parte del sistema es lo de los informes. Usted puede generar informes de las reservas que hay. Lo que le aparece aquí son los campos que ustedes tienen en los formularios que crearon. En el caso de nosotros, si ustedes ven, tenemos la descripción, tenemos, bueno, aquí por aquí tenemos la parte del sobre y todo, usted busca aquí, es un buscar de las reservas. Ahorita nosotros teníamos una en audiovisuales, por ejemplo. Entonces yo le doy aquí, pedir informe, y él me va a tirar de que en audiovisuales, cuáles son las reservas que hay en este momento. Son las reservas que están ahorita. Entonces, ese es el informe que, digamos, que le va a tirar, y usted aquí va, si son aprobadas o no aprobadas. Esto básicamente es hacer un informe. Entonces, digamos, el sistema es bastante sencillo de utilizar, intuitivo para los profesores, por eso nosotros lo utilizamos aquí. En lo que son los en contra, primeramente que todo eso es lo que le menciono de que registro, tenemos que hacer un contacto con registro. El otro problema es que él tiene un export de la información, aquí usted le puede exportar, pero no tenemos un import. Entonces, cuando empiezan clases y nos dan la lista de clases, hay que meterlas a mano. Por el momento no he creado nada en que pueda hacer un import de la información y de una vez, sino, y eso es bastante como tedioso, porque sí, nosotros tenemos muchas aulas, entonces hay que hacer la reserva a mano, y esa parte es como complicada. Y tampoco tenemos alguna forma de poder de que el registro nos dé acceso a la base para poder hacer un refrescamiento de la información
no hay forma de poder comunicarnos con ellas que no sea vía telefónica. Entonces, todo tenemos que hacer vía telefónica cuando alguien hace una reserva y preguntar si el espacio está disponible. Pero si ustedes utilizan las salas básicamente para uso interno, el sistema funciona perfecto. Es un sistema bastante estable, en mi experiencia es un sistema bastante estable y fácil de utilizar. Entonces, básicamente esa es la vista general. Luego, lo que es la instalación, es un sistema, como les mencioné, en PHP, una base de datos puede ser MySQL, nosotros la tenemos montada así, un servidor base Linux. Entonces no tiene como tampoco nada fuera de lo normal, no hay que instalar nada, nada más usted descarga el programa y lo monta en su servidor. Y la configuración se hace en un archivo de configuración, sí es un poco complicado, pero sí tiene su forma de ¿cómo puedo explicar? De su forma de su documentación, digamos que está en esta página que está aquí. Entonces, la documentación necesaria realmente está aquí. Base a esta documentación, nosotros configuramos todo el sistema. Y eso sería, la idea es nada más exponerles cómo se utiliza para que ustedes lo vean. Si ya tienen una duda más técnica o más así, me pueden decir después, porque sí él es bastante configurable. Entonces, por ejemplo, se les puede cambiar la hora de inicio, hora de fin. Nosotros abríamos de 7 de la mañana a 9 de la noche, se prestaban los laboratorios y las aulas, entonces por eso tenemos este horario, pero esto se puede cambiar. Lo tenemos a préstamo por hora, también se puede cambiar. Entonces, todas esas cosas son configurables en el sistema y se hace en el archivo de configuración que tiene. La única configuración que tiene una interfaz son estas que vemos acá, pero realmente es un sistema bastante sencillo y fácil de utilizar. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Priscila. Sí, acá tenemos algunas consultas en el chat. La primera es del vecino de Grecia, que dice, ¿puedo asignar diferentes administradores según el área? Esto porque diferentes personas son responsables de diferentes lugares. Sí, es que eso depende de las agrupaciones. Como le dije, bueno, de las salas. En la parte que expliqué aquí, usted le puede, digamos, usted puede, vamos a ver si le entendí la pregunta. Para la parte de administración, sí, solo, digamos, todos los administradores pueden ver todo. Entonces, digamos, usted no puede decirle a un administrador, solo administre esta parte y el otro administrador solo esta. No, el administrador administra todo el sistema. Pero sí le puede usted decir a la persona de que los de una sala específica le lleguen las reservas a esa persona a la sala específica. Pero cuando se metan al sistema, va a ver todo el sistema exactamente, todo lo van a saber exactamente igual. A nosotros nos sucedió aquí que, por ejemplo, habían escuelas que querían usar el sistema con nosotros para la sala, para las aulas de ellos, pero no, a ellos se les tuvo que instalar un sistema aparte. Porque sí, la administración en esa parte sí es, sí se ve toda completa, todos los administradores. Pero si es por ejemplo, que alguien diga no, o sea, o le llegue un correo, sí, el correo sí se puede cambiar en esta parte de aquí. No sé. Gracias, Priscila. Sí, tenemos un par de consultas más. Don Mario Salazar pregunta si permite buscar espacios por capacidad y fecha. Por ejemplo, un aula para al menos 20 personas un martes. Sí se puede. Usted la busca básicamente por el aula específica, pero los aulas dicen la capacidad. Una búsqueda específica no, pero sí usted puede ver en cuáles aulas, cuál es la capacidad del aula. Arriba dice aula tal, tanta, pero sí se tiene que saber. O sea, la búsqueda básicamente es o por la fecha o por la aula específica, pero ya por lo que la cantidad de personas, esa es información que cuando usted va, ve la, ya va a hacer la reserva, ahí dice. Tenemos otra consulta del recinto de Grecia que dice si los formularios se crean en interfase o en ese archivo PHP. Se crean en el archivo PHP. Ok, perfecto. Vamos a ver si algún compañero o compañera tiene alguna otra consulta. Pueden anotarla en el chat o utilizar la acción de levantar la mano. Dice, ¿la configuración para entrar con el correo UCR es fácil? Sí, realmente es una, bueno, lo que hace uno es que le pide al centro un usuario, una contraseña del LDAP
con las características específicas. En este caso, nosotros pedimos un usuario con que solo los administrativos y profesores lo puedan ingresar. Ellos le dan la cuenta y la configuración es una línea para pegar al LDAP el usuario y la contraseña, básicamente. Muchísimas gracias, Priscila. Creo que esa era la última consulta que teníamos. No sé si Jairo quiere agregar algo más. Nada más para agregar ahí esa última parte, eso es un usuario de consulta al LDAP. Hay un formulario, ¿verdad?, en la página del CDI para hacer la solicitud y entonces ese formulario lo llenan, lo suben a un tiquete y ahí los compañeros del área de gestión de servicios les brindan la información. Ese sería el mecanismo para hacer, para obtener un usuario de consulta en general para los diversos sistemas que son propios de cada una de las unidades y que ocupan hacer el login contra el LDAP institucional. Agradecerles muchísimo, la verdad es que el Telegram ha servido para unirnos un poco más, para estar en contacto, es parte de la idea, ¿verdad?, que ustedes se empoderen de esos espacios, que cada una de las personas que pueda dar un aporte no se lo guarde, sino que lo puedan dar. Agradecerles por la iniciativa, tanto a Fraser como a Priscila, y un gusto, estamos para apoyarlos y en cualquier momento que ocupen algún otro tipo de sesión o algo así, también les podemos dar el apoyo necesario. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Creo que ya esta es de las pocas actividades que nos quedan programadas para este año. De igual forma, les invitamos a seguir pendientes de los canales de comunicación del Centro de Informática. Tenemos también la última charla de tendencias tecnológicas programada para el próximo miércoles 8 de diciembre sobre ciudades inteligentes, que de igual forma les vamos a estar haciendo llegar la invitación por el canal de Telegram y por correo electrónico, y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.